Historia de una simple mujer. Antes de leer la hojita. Esta. Era un día de verano como cualquier otro en Midwall, Brooklyn. Andaba caminando aquel día caluroso cuando había unos niños con kipot corriendo hacia el cordón de la vereda mientras perseguían una pelota que se les estaba escapando a la calle. Siendo una buena vecina, crucé, recogí la pelota para arrojársela a los niños con una sonrisa. Los felicité por no bajar a la calle por su cuenta. Y fue cuando comencé a alejarme caminando que un joven me dice, ¡Shabbat Shalom! Estaba impactada. Miré a mi alrededor para ver si había más judíos cerca. ¿A quién le estaba hablando? Quizá le hablaba una mujer que estaba más adelante, pensé, pero estaba tan lejos que no había podido ni siquiera escucharnos. De cualquier manera, desestimé el asunto, dándole el carácter, debe ser una curiosa coincidencia. Una semana más tarde, estaba caminando cerca de mi departamento cuando había una pareja con aspecto de pertenecer a Chabad Lubavitch. No me sorprendí demasiado, dado que hay un centro de Chabad a unos metros de mi edificio. Cuando nos cruzamos caminando, la mujer con su pañuelo en la cabeza y su atuendo elegante de Shabbat sonrió, me miró a los ojos y me dijo, ¡Shabbat Shalom! Sonreí y apenas pude devolverle el saludo. ¿Acaso estaban todos jugándome una broma? De nuevo, mírame alrededor, no había ni una persona a la vista. Bueno, pensé, quizás a lo mejor me lo está diciendo a mí. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué me había sorprendido tanto? Dice esta señora. Los judíos se desean Shabbat Shalom los unos a los otros desde hace mucho tiempo. En comunidad de todo el mundo, es normal, un judío saluda Shabbat Shalom. Pero para mí, sin embargo, era sorprendente. ¿Por qué? En ambas instancias, dice ella, la mujer, tenía puesto un par de pantalones, llevaba una cartera en la mano, escuchaba música de mi teléfono, lo que no daba señal alguna de que fuera judía. Y aquí es lo que le dije. Shabbat Shalom, ¿dónde vio que yo? ¿Cómo sabe que soy judía? Sin embargo, en un día tan especial, me saludaban como a cualquier otro judío. En ambos casos, aunque al principio quedé boquiabierta, mis labios terminaron formando una gran sonrisa. Al final, le gustó que la saluden, ¿eh? Shabbat Shalom, le gustó. Sentí que mi ser interior brillaba ante el mundo y era tan obvio que a los ojos de los demás era tan solo otra transeúnte a pesar de mi apariencia externa. Cada vez que me deseaban un buen Shabbat, dice ella, sentía que me estaban observando. Solamente, y aquí viene lo grandioso, ¿no? Porque es una historia re simple. El impacto que tuvo en esta mujer, que le digan Shabbat Shalom. Solamente por estas dos palabras tuvo un tremendo impacto.